Hace 40 años, el turco Mehmet Ali Atka le disparó al Papa Juan Pablo II en el corazón del Vaticano. Un compatriota estuvo a centímetros del atacante y nuestro embajador en la Santa Sede corrió a la Plaza de San Pedro luego que se divulgara que el autor del atentado era chileno. Hoy, en Archivos 24, tenemos testimonios inéditos del día en que la vida del líder de la Iglesia Católica estuvo en riesgo y junto con ello también la paz entre Chile y Argentina. El 13 de mayo de 1981, tres balazos resonaron con fuerza en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo II caía gravemente herido e incluso se pensó en un comienzo que quien había atentado contra el Papa podría ser un chileno. Le dispararon al Papa. ¿Y quién le dijo? Bueno, dicen que es alguien moreno, dicen que es chileno. Porque yo lo vi muerto al Papa. La verdad es que yo lo vi muerto. Hubo una información, una primera información que entregó la agencia española EFE de que el autor del atentado era chileno. Era una tarde de mayo en la Plaza de San Pedro. El chef Coco Pacheco supo que el Papa Juan Pablo II se dejaría ver a eso de las 5:30 de la tarde. Llegó temprano, quedó en primera fila y fue testigo de un hecho a esas alturas inimaginable. El Papa se detiene. Toma una niña en brazo, le da un beso y se la entrega a su mamá en los brazos. Él retrocede para afirmarse del Papa Bobo y cuando está dando la vuelta, siento un balazo por mi oreja. Tres balazos. Yo no parlo italiano, señor. Dos balazos, dos explosiones. Dos o tres. El primer balazo le pega al Papa en el estómago. Con un traje blanco, saltó un charco de sangre. No lo voy a creer. Doy vuelta y está Atka a 2 o 3 metros mío, creo que 3 metros, disparando el segundo balazo. Y ahí una monja que se llamaba Leticia, que le toma del cuello y lo desestabilizó y pega el tercer balazo que le pega a la gringa que está al lado mío. Y la gringa, una señora de edad, 60 años, cae de boca. Cuando yo le tomo la mano a Atka, le doblo el brazo, la muñeca, cae la pistola al suelo. Yo me agacho porque el casquete de balas, donde va las balas en este casquete, se desparramaron. Y un policía, me acuerdo que estaba, era un cura encubierto y era policía. Se saca su poncho del cura, su vestimenta, y al lado tenía una ametralladora corta y me la ponen en la cabeza y me dice, sígame. Coco Pacheco estuvo a 3 metros de Mehmet Ali Atka, el terrorista turco que atentaba contra el líder de la Iglesia Católica en el corazón de Roma. Ahí comenzó el caos y descontrol. Llevaron a todo a un furgón y empezaron a preguntar quién fue, y todos indicamos Atka. Que andaba con una camisa blanca, pelo corto, flaco, alto, lo teníamos identificado totalmente. Lo vimos ahí al lado, a 3 metros, y disparó. Alguien me grita, ¿de dónde eres? Yo digo, de Chile. Y salen todas las noticias en el mundo que fue un chileno que atentó al Papa. Esa es la noticia, por eso saben que es un chileno. Pensaba que yo era el terrorista. Héctor Riesle era el embajador chileno en el Vaticano. Corrió hasta la plaza y ahí se enteró del rumor sobre la nacionalidad de quien había atentado contra el Papa. Dicen que es chileno. Ya, esa es la que nos falta. Así dije, horror si es verdad. Juan Pablo vivía en Roma y su padre trabajaba en la embajada chilena. Fue la agencia EFE la que esparció el rumor al mundo. Mi padre estaba, como les decía, en la embajada de Chile ante el Vaticano.
Y una primera información que surgió y que surgió a partir de la agencia EFE fue que el autor del atentado había sido un chileno. Eso no porque la agencia EFE lo hubiera inventado, sino porque, cosa que supe después, el mismo Ali Akka, cuando fue detenido, dio nacionalidades distintas y una de ellas fue que era chileno. Poco después, evidentemente, se desmintió y se supo que no había sido un chileno, sino que había sido Ali Akka y que no era chileno, sino turco. Y... Como a la hora me soltaron y me dijeron, donde se mueva, si sale a otro lugar, tiene que avisar. Nada más. Y eso fue más o menos el interrogatorio. Pero el Papa seguía grave y su vida en riesgo. Un Papa demasiado vital para Chile en esos años. Por eso, el embajador llegó hasta el hospital. En todos los pisos, carabineros cada tantos metros, controlándolo todo. Yo entré, subí al piso donde estaba operándolo, mostré mi identificación de embajador, me dejaron pasar y me fueron dejando pasar. Y de repente me encontré que estaba en la antesala del quirófano. Era muy importante porque el Papa era en ese momento el mediador con Argentina, ¿me entiende usted? La paz con Argentina, la seguridad de que no íbamos a tener problemas colgaba al Papa. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Siamo ancora tutti addolorati. Juan Pablo II llevaba apenas 2 meses en el pontificado cuando el embajador Riesle tuvo que recurrir al Vaticano. La situación con la vecina argentina era de máxima tensión. Como lo manifiesta el New York Times en su edición del 31 de diciembre del 78, en la que afirma que las aspiraciones trasandinas responden a una mezcla de ambiciones personales, nacionalismo y miedos políticos de la Casa Rosada. Argentina anula el veredicto del laudo arbitral que concede la razón al reclamo chileno sobre las islas. Usted sabe que estuvimos, no le podría contar por qué le digo, pero yo le puedo decir que estuvimos a 20 minutos de la guerra. Un conflicto limítrofe con Argentina nos tiene al borde de la guerra. Hoy en la mañana a las 9:35 horas ha llegado hasta la Casa Rosada el canciller Cubillos para presentar un saludo oficial al presidente argentino, teniente general Jorge Rafael Videla. Yo estaba comiendo en mi casa y me llamó Hernán Cubillos y me dijo, tienes una semana para meter el Papa entre ellas y nosotros y si no, hay guerra. Acompaña también al presidente argentino, el canciller de este país, Carlos Washington Pastor. Me dijeron el cardenal Zamora y a partir del sábado, inmediatamente a verlo, alcanzo a pasar Navidad con mi hermana e irme después. Perdóneme, pero no. Nuestra única garantía de paz es que usted esté en la región. Así que tiene que tomarse el primer avión. Pero el primer avión es Aerolínea Argentina y va a Buenos Aires. ¿Eso no les molesta? No, todo lo contrario. Porque dije, si no somos nosotros los que van a invadir, así que tómelo nomás. El gobierno chileno acepta la mediación del Vaticano en el conflicto. Y ahí nos ofrecieron el envío de una misión de paz, que naturalmente Chile aceptó. Ha llegado su santidad hasta la sala de consultorio. Saluda en este momento al canciller chileno René Rojas Aldames y a todos los presentes. El comienzo de la etapa final de un trabajo arduo y difícil, encaminado a fijar de modo firme y definitivo la paz entre vuestros dos países. Esa es la garantía de paz que teníamos. Si se acababa la mediación, no sabíamos qué podía pasar. Y estuvimos en mediación, acuérdese usted, hasta el 87 prácticamente. Con respecto al laudo arbitral sobre el canal BIC, establecidas en las notas y declaraciones que los respectivos gobiernos han emitido. Por ello esperamos que las divergencias que hemos enunciado en el acta puedan ser resueltas mediante acuerdos directos. Pero sí es satisfactorio ver este ejemplo de hermandad entre dos países, no lo es menos cuando esos dos países son hermanos en el origen. Fuerza Aérea del
En 1981 la paz con Argentina era frágil y el pilar que la sostenía Juan Pablo II, el papa polaco y anticomunista, se salvaba de la muerte. La pregunta era entonces, ¿quién había dado la orden de asesinarlo? Patricia Politzer lo pudo entrevistar para TVN. Aquí, en medio de estas hermosas colinas italianas, a mis espaldas está la cárcel de Ancona. Allí, Mehmet Taliaca está cumpliendo su condena a cadena perpetua. Ci sarà un nuovo regno di Dio, cioè un impero galattico. Dio mi ha aiutato. Se non fosse la rivelazione di Dio, vi assicuro che io sarei rimasto un uomo distrutto. Io, Gesù Cristo, espresso. Se creyó Mesías, pasó por loco y 2 años más tarde, Juan Pablo II lo visitó y lo perdonó en la cárcel. Ali Akka había pertenecido a la organización Lobos Grises, ya había asesinado a un periodista en Turquía años antes, y pese a que se habló de un encargo de asesinato del mundo árabe, la tesis que más ha rondado fue que la orden vino de la esfera comunista. El efecto que tenía para la Unión Soviética entonces, el hecho que el Papa fuera polaco de un país que estaba bajo la órbita soviética, había generado tensión y molestia. Pero ahí a que se produjera un atentado como el que se produjo, nadie nunca, creo, lo hubiera imaginado. Tiene que haber habido alguna organización mayor o algún mandante mayor para que llevara a cabo este atentado. Pero lo más probable era lo que se llamó la pista búlgara. O sea, que esto habría sido manejado por los servicios secretos búlgaros y detrás de ellos la KGB, ¿no es cierto? Los servicios secretos soviéticos comunistas. Eso es lo más probable. Las balas pasaron por mi oreja. Esto es algo como una pesadilla que te pasó en la vida, quedaste marcado el resto y lo único que era olvidarlo. Atka venía a cumplir una misión, a matar al Papa, le pareció que lo había matado y se entregó. Disparó desde muy cerca, de unos 4 metros, por lo tanto, o menos, digamos, era una distancia muy, muy cerca a lo que él mismo decía y que no se explicaba cómo no lo había logrado matar desde esta distancia tan, tan cercana. No hay seguridad que valga cuando usted tiene que mostrarse delante de una gran, entre medio de una gran muchedumbre y hay un tipo dispuesto a disparar. Mehmet Ali Akka en 2000 fue indultado en Italia y extraditado a Turquía, donde lo esperaba otra condena por asesinato. En 2010, tras 29 años preso, salió en libertad cerca de Ankara, editó un libro, renegó del Islam y nunca reveló quién le dio la orden de asesinar a Juan Pablo II. 2 ramos de rosas blancas en recuerdo del Papa Juan Pablo II. Quien las deposita no es otro que el turco Ali Akka. Tras el atentado, las medidas de seguridad con el Papa cambiaron para siempre. La más importante esta, el llamado Papa Móvil, un vehículo con vidrios blindados que acompañó a Juan Pablo II en su visita a 133 países. El llamado Papa Viajero murió el año 2005 y fue declarado santo el año 2014. Ali Akka, una vez en libertad, le llevó flores blancas a su tumba.